Gracias, saludos. Y este hospital docente Dr. Darío Contreras ofrece diariamente más de 500 consultas externas. El esposo de Reina del Carmen sufrió un accidente y permanece ingresado en este hospital Darío Contreras, pero ahora le solicitan pintas de sangre y no sabe cómo obtenerlas. ORH positivo y no tengo dinero para comprarla, mi esposo lo va a operar, tampoco tengo el dinero de los materiales. Como ella, la mayoría de los pacientes de este centro tienen que ingeniárselas para obtener las unidades de sangre que necesitan. De ahí, esta iniciativa de la dirección. Con el club de donantes, nosotros podríamos captar sangre total, referirla al hemocentro, donde esa sangre se le sacaría el mayor provecho, en el sentido de que se separarían los elementos de cada, o sea, tanto plasma, glóbulos rojos y así. El doctor Aponte precisó que el Darío Contreras necesita mensualmente alrededor de 500 unidades de sangre y solo capta 300, y que en Navidad se dispara aún más la demanda. Ahora tenemos una temporada que es la Navidad, donde hay un incremento mayor tanto de accidentes de tránsito como lo que son agresiones tanto por arma de fuego como por arma blanca, y la demanda de sangre se incrementa. El director del hospital Darío Contreras recordó a la población que donar sangre no les afecta en su salud y que ese centro asistencial la necesita. Con esta campaña de sensibilización, de captación de donantes de sangre, el hospital Dr. Darío Contreras proyecta captar a personas que no saben la necesidad de donar para salvar vida. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.